Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Leo. No te dejes presionar, no permitas que te inserten ideas que te pueden llevar al fracaso en las finanzas. Estas personas saben muy bien que todo esto no funciona, ya lo han vivido, pero por extrañas razones quieren involucrarte. Hay aquí un afán de compartir pérdidas, a pesar de que no sea tu obligación hacerlo. Parece que les debes algo, eso sienten, eso creen, y con ese convencimiento te pueden llevar al abismo. No lo permitas. Búscanos en Google. Horóscopo Solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Leo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. En el juego del amor, más estás lleno de temor que de esperanza. Y esto obviamente te resta posibilidades. Siéntete tranquilo, relájate, actúa como quien no tiene nada que perder. Si eres hombre, esta actitud más bien te puede dar muchísimo que ganar, porque suele ser así. Cuando hay distensión, cero angustia, cero preocupaciones, ofreces tu mejor rostro, tu mejor imagen, aquella que impacta más. Y precisamente puedes impactar a alguien si actúas de esta manera. Si eres mujer, de la situación que parezca más perdedora, esfuerzo más inútil, ahí puede haber una respuesta. Porque la vida es extraña, pues a veces ocurren cosas inexplicables. No para todo hay lógica. Y estarás envuelta en una trama tal que en un inicio parecerá algo extraño, con pocas posibilidades, pero luego se irá revelando y desplegando frente a ti. Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana. No te enemistes con nadie en el trabajo. Todo el mundo puede ser útil llegado el momento. Se ha demostrado en el pasado, ocurrirá en el presente. Y siempre pasará en el futuro. Así funcionan estos mecanismos. Que un superior no lo entienda y que de alguna manera te esté presionando para enemistarte es problema suyo, no debe ser tuyo. Tú mantén una postura abierta y amable con todos. Parejas de Leo esta semana, novios, enamorados, esposos. No se juzguen, no se acusen, eviten la ruptura a toda costa. La amenaza es real, está ahí, latente y debe ser conjurada. Si eres hombre, si ofreces lo mejor, recibirás lo mejor de tu pareja también. Es una cuestión de simple equidad, de justicia universal, así debes actuar. Y además, acercarte a tu pareja con una actitud honesta, simple, abierta, sin nada que ocultar. Sé un libro abierto para tu pareja, eso hará que se acerquen más. Si eres mujer, en tu caso debes actuar guiada por tu conciencia, por tus propias convicciones. No caer presa en el juego de muchas personas que cada quien está tratando de guiarte por el camino que más le conviene al final. Porque no sabes la cantidad de intereses que puede haber aquí. Esto está plagado de gente. Tú te creías sola, creías que eran tu pareja y tú nadie más. Eso no es cierto. Ese es precisamente el centro del conflicto y toda esa interferencia tiene que ser anulada. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.